se ofreció misa en memoria del señor curita José García Sánchez a los 45 años de su fallecimiento. Feligreses, como cada año, entregaron alimentos en el marco del aniversario luctuoso del señor curita José García Dueñas. El director de Obras Públicas nos comenta sobre los trabajos de rehabilitación en la calle Francisco Javier Mina en Purándiro. Último día o últimos días de la feria de los juegos mecánicos, comerciantes del Mercado Nuevo San Juan nos comentan cómo estuvieron sus ventas. ¿Qué tal, amigos, de información? El día de hoy, martes 30 de mayo, y por parte de los avances que tenemos en materia informativa, como siempre, la voz e imagen de Purándiro Canal 2 a través de YouTube. Y le recuerdo que toda la información que ve en el noticiero está en vivo en su momento en el Facebook de Canal 2 Purándiro, llevada por Foto Universal. Damos inicio a la información, es muy especial para la gente que nos ve. Por ejemplo, un saludo a la gente que nos ve en el área de Los Ángeles, California, todo por ahí, Los Ángeles, California, que están al pendiente de Canal 2. Damos inicio a la información. Ayer, como le comentábamos, 45 años se cumplió el fallecimiento del señor curita José García Dueñas, del cual usted vio el reportaje de ayer. Los restos se encuentran allí, en la imagen que vemos en la sepultura al señor curita José García Dueñas Sánchez. Hay dos fechas que se le festejan: el día de ayer, cuando falleció, y el día del señor San José, que se hace solamente un rosario y que también ya se regala alimentos afuera del panteón municipal. Pues el día de ayer, la parroquia del Señor de la Salud fue sede de la misa en memoria del señor curita, 45 años, fue presidida por el señor cura chicano. Veamos parte de cuando inició esta celebración eucarística. Thank you.
delante del Señor Jesús, digamos con humildad: Señor Jesús, te pido perdón de todos mis pecados y concédeme la gracia de evitar todo aquello que me separa. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tu salud en nuestras manos. En Hospital Torre Médica contamos con los mejores especialistas y urgencias las 24 horas, los 365 días del año. Contamos con tecnología de punta en rayos X digitalizados, tomografía, ultrasonido 4D, arco en C, laboratorio clínico y de patología, quirófanos totalmente equipados, área de cuidados intensivos. Contamos con ambulancia para traslado las 24 horas, áreas verdes para recuperación del paciente, habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente. Pero sobre todo, la mejor atención médica y de enfermería, sala de espera amplia y confortable, cafetería económica para los familiares y público en general. Torre Médica Hospital Puro Andiro, mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia, su salud, el mejor servicio, los mejores especialistas y a usted no le cuesta más. Torre Médica Hospital Puro Andiro. Bueno, pues así es la misa, salimos, no que no quisiéramos quedarnos en la misa, lo más importante es la misa, pero mucha gente se quedó afuera, ¿por qué? Mucha para preparar o acomodar los alimentos que regalan este día, recordando la caridad, la muestra de caridad del señor curita, y muchos bueno, se quedan afuera para formarse pronto y alcanzar los alimentos, llevarse hasta de 3 de 4 platos. Ahí estuvimos, tuvimos que salir de la misa para poder entrevistar a la gente, algunos feligreses que tienen años ya regalando alimentos, y algunos de ellos que entrevistamos sí conocieron en vida al señor curita. ¿Qué tal amigos de Canal 2? Buenas tardes, noches. Como puede apreciar, nos encontramos aquí para la parroquia de la Señora de la Salud. Estamos un momento en misa, la misa con motivo del 45 aniversario luctuoso del señor curita José Garceleña Sánchez. Y como cada año, bueno, es dicen que terminando la misa, ¿verdad? Pero hay gente que ya empieza a dar los alimentos, recordando la caridad que siempre mostraba el señor curita José Garcidueñas. Vamos a, antes de realizar un pequeño recorrido, vamos a platicar con las personas que entregan alimentos, ya posteriormente que salga la gente de misa, la que sí se quedó a misa, pues ya ver a la gente que está realizando los alimentos. Vamos a acercarnos un poquito aquí con las señoras que tienen muchos años ya viniendo aquí a hacer las enchiladas muchas veces. Buenas tardes, noches ya. Coméntenos cuántos años ya presentes este día aquí. Ay, pues ya tenemos como unos 15 años más o menos. 15 años. ¿De dónde vienen a dar las enchiladas? De Panindícuaro. Gente de Panindícuaro. ¿Allá también estuvo el señor curita? En Zacapu. En Zacapu, ¿verdad? Estuvo en Zacapu. Sí. 15 años.
¿Qué significa para ustedes este día y también el Día del Señor San José, pero este día se recuerda su llevada al cielo? Sí, pues la fe es la que nos trae por acá, la fe que tenemos toda mi familia. ¿Han recibido algún favor en intercesión del señor curita? Pues muchos, muchos, sí. ¿Cuánta familia viene allá de Parindícuaro? Somos como unos 10 ahorita. No vinieron, viene más gente. Pero sí, sí viene más gente. ¿Qué familia son? La familia Gutiérrez. Don Martín. Ajá, mi papá. Muchas gracias, que el señor cura los bendiga. Vimos aquí a la familia de nuestro amigo Martín Gutiérrez, de un amigo más que tiene pues mucho tiempo ya, don Martín Gutiérrez, llevando esas actividades, tanto hoy como para el día que es el día del santo del señor curita José de Arcideñas. Y así es solamente un ejemplo de cómo se encuentra el día de hoy. Quisiéramos platicar con unas personas que entregan el alimento, que entregan algo este día. Vamos acá con Nena, que también tiene tiempo, aquí las personas ya preparando. Ahí está Nena. Fuimos con la señora Nena. Nena, buenas tardes. ¿Cuántos años ya estando presentes entregando? La verdad no te sé decir, calla, pero yo creo algunos 40. Ya muchos años entregando. ¿Qué significa el señor curita? ¿Sí lo conoció? Oh, sí, de más, sí, sí. Para mí, pues, una persona, ¿cómo te dije, Raya? Pues, incomparable. Yo desde niña lo conocí, me acuerdo que cuando íbamos a pedirle dulces, y iban otras niñas que se repetían, decían, no, a ti ya te di, déjales a las otras. Y pues, milagros que me ha hecho. Muchos favores interesantes. Muchos, ¿verdad? Además, pues lo tiene cerca donde trabaja. Oh, allí con mayor. Ella trabaja aquí en el panteón y pues allí ve todos, ya los visita. Ah, sí, allí. ¿Qué van a entregar ustedes hoy? Pues mira, yo hoy, carrereado, Raya, me puse a hacer unos tacos de canasta, mira. Es lo que voy a. La familia Martínez, ¿verdad? Sí, la familia Martínez. Bien, le agradecemos, ¿eh? Sí, muchas gracias. Bien, pues es una de las familias que viene el día de hoy aquí a dejar algo con mucho respeto y con mucho amor en este día del señor curita José Arcideña Sánchez. Aquí se encuentran todas las familias también. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué familia son? La familia Martínez. Martínez, bien. Comentan, ¿cuántos años están ustedes viniendo ya aquí a este día? Pues desde que comenzó a darse aquí alimentos, aquí estamos presentes. ¿Qué significa el señor curita? ¿No lo conociste, verdad? No tuve la dicha de conocerlo, no. Sí. ¿Pero qué significa para ti el señor curita? ¿Le has pedido algún favor? Es muy milagroso y por eso estamos aquí, gracias a todos los favores recibidos. ¿Qué van a dar ustedes el día de hoy? Yogur, agua fresca, fresas con crema, corundas, gelatinas y tacos de canasta. Bien, pues gracias, familia. Señora, gracias por siempre estar presente por aquí. Una más de las familias Martínez están presentes este día, ya preparando el momento que lleguen. Por aquí andaba don Martín Gutiérrez y también por recordar a doña José Nava. Sin duda, yo conocí mucho a doña José, la estimo mucho, la estimé mucho. Conviví pocos días antes de que falleciera doña José Nava, gran persona que siempre estuvo al pendiente de las fiestas, todo referente al señor curita. Le comentaba, inclusive ella pues guarda, o ya su hijo Chava o Jonathan, no saben quién, pero guardan el sombrero que usaba el señor curita. Por eso, hasta el cielo, doña José Nava siempre la tengo presente. Y también, desde luego, a Gema, quien es sobrina del señor curita José Arcideña Sánchez. Por aquí está una señora. Señora, ¿cuál es su nombre? Guadalupe Morelos Navarrete. Mira, Lupita, también va a dar algo el día de hoy. Corundas con carnita con chile. Unas corundas. ¿De cuántos años ya viniendo a dar? Pues ya tengo varios años, pero ahorita tengo que echarle más ganas porque puros milagros me ha hecho el señor curita. ¿Quiere decir que la motivó a dar algo? Viera qué milagros tan increíbles, que pensábamos que no contábamos con gente que se accidentó y que tuvo que ser operada, y bendito sea Dios, andan caminando. ¿Usted sí conoció al señor curita? Sí, él me daba de cenar en su casa. Sí. Bueno, los dulces, desde luego. Nos daba de cenar en su casa porque mi mamá le hacía el aseo en la noche y nos daban arroz con leche y galletas mexicanas. Y en misa pues nos daban los dulces. Sí, y nos formábamos 4 veces, 5. Qué bonito recuerdo. Gracias, sí, señora. Siga pasando buena noche, que el señor Curita intercede la bendiga. Sí. Rica Flores, saludos a Rica Flores, que por eso también presente. Mira, aquí está la familia que vamos a mencionar. Que también ya nos interrumpe poquito. Aquí está otra de las familias, mira, ya están preparando
el pozole, ya están preparándolo también en estos momentos, el pozole. Ay, me da permisito, ay, con permisito, gracias. Con permisito. Este es el agradecimiento del señor Rubito. Ana, coméntanos tu nombre completo. Beatriz Zavala Zavala. Beatriz, coméntanos, ¿cuánto tiempo tiene a tu familia viniendo a dar un pozole, ¿vale? Este día? Son como 6 años, Raya, vamos a empezar. 6 años, ¿qué los motivó a dar algo? Por un milagro que el señor Curta nos hizo. Además, también en su familia da el día de San José, ¿verdad? Sí, también damos ahí en el panteón. Cada año se da en el panteón por el milagro que el señor Curita nos hizo. ¿Tú no conociste al señor Curita? No, mi papá sí. Sí, él sí. Él sí. ¿Qué significa para ti el señor Curita? Pues es una cosa muy bonita que no te sé ni qué decir, pero es una cosa muy... Te agradecemos, familia Zavala. Mira, por aquí están preparando el pozole, ahorita que salga la gente de la misa. Agradecemos a esta familia, como a todas, ¿eh? Solamente es un ejemplo, gracias, Tis. Solamente es un ejemplo de cómo las familias se reúnen el día de hoy. Y aquí pues están, mire, los dulces típicos del dulce, pero sabrosos, y más con el señor Curita en sus tiempos. Y aquí pues, si no me equivoco, pues son los buñuelos. Mira, aquí están los buñuelos. Es uno de los platillos, nuestra gastronomía más conocida en Purandi, los buñuelos. Señora, ¿su nombre completo? Lidia Blancarte Jaimes. Lidia, coménteme, en primer lugar, ¿cuántos años ya viniendo a regalar algo el día del señor Curita? 25 años. 25 años. ¿Qué la motivó a venir? Yo voy a dar algo. Pues, mucho amor al señor Curita y con mucha devoción y amor. ¿Le ha pedido favores al señor Curita? Sí, y me los ha hecho, que es un amor él. Sí, lo conoció en vida. Sí, lo conocí. ¿Qué recuerda de él en vida? Pues que veníamos a besarle la mano para que nos regalara dulcecitos, y pues él nunca le faltaban los dulces en la bolsa. ¿No le llevó a dar la palmada aquí? También nos daba nuestra cachetada. Ah, sí. ¿Pero qué familia son? Con Blancarte Jaimes. Blancarte Jaimes, aquí es su familia, ¿verdad? Sí. No lo sé cuántos, pero sí va a dar tus buñuelos, estoy viendo que... Sí, es la tradición de cada año. Cada año. La señora pues se la conoce, ya ven los buñuelos en el portal, sí, ¿verdad? Sí, ¿todos los días sale, señora? Pues ahorita salimos diario, nada más que en unos días mi nuera y otros días mi hija. Gracias, señora, la felicito. Bien, la señora que aquí está, mire, los buñuelos de nuestro Purandiro. Un saludo para los de la Ciudad de México. ¿Ustedes de aquí, de Purandiro? No, venimos de la Ciudad de México. ¿Cuánto hace que está aquí en Purandiro? Tenemos una semana. Venimos a la fiesta del Señor de la Salud y nos quedamos a la fiesta del Curita. ¿Qué le parece la fiesta del Señor de la Salud y del Curita? Otro mundo. Es algo maravilloso. Aquí andamos y, si Dios quiere, próximo año por aquí también. ¿En la DECA, por allá en México? Sí, en la Ciudad de México. ¿En qué delegación? Son alcaldías. La alcaldía Gustavo Madero. En la Gustavo Madero, bueno. Gracias por estar aquí, que Dios me lo bendiga en su regreso. Gracias, igualmente, bonito sí, día. Ándale, vamos a caminar un poquito, ¿no? Nada más es una, me comentaba, es breve. Familias que están en estos momentos pues ya preparando la salida aquí de la misa y algo aquí. Pues aquí vemos que va a ser pozole, porque ya veo aquí la cebolla. Señora, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre, señora? Margarita Rodríguez. Margarita, señora Margarita, ¿cuántos años ya dando algo aquí? Pues casi desde que empezaron a regalar para el señor Curita. Coménteme, ¿usted conoció al señor Curita o ya no lo alcanzó a conocer? Ay, claro que sí. ¿Qué recuerda de él? Pues yo recuerdo cuando mi mamá nos traía, que nos rezaba. Sí, lo conocí muy bien. Favores también ha recibido, ¿verdad? Ah, claro que sí. ¿Va a dar pozole? Sí, pozole rojo. Bueno, señora, le agradecemos. ¿Qué familia son ustedes? La familia Rodríguez. Claro, señora, que siga adelante. Mire, pues aquí está ya la señora, destapó por ahí poquito, pero sabemos que ahorita van a disfrutar rico pozole. Gracias a todas estas familias que están aquí presentes. Señora, ¿cuál es su nombre? Esther López Alvarado. Esther, usted también está aquí presente. Sí. ¿Qué trae aquí este día? La fiesta del señor Curita, el aniversario de que cumple años de muerto. ¿Usted conoció al señor Curita? Sí. ¿Qué recuerda de él? Pues yo nada más recuerdo pues que me daba dulces, que me daba dulcecitos y nos tentaba la cabeza, y es todo lo que recuerdo. Sí, bueno, pero ella estaba... Ya estaba ya bien... Ya grande, ya, ¿verdad? Grande, sí. Sí, murió a los 90 años. Sí, pues yo tenía 10 años. Ah, bueno, entonces casi así lo conoció. Sí. Mire, pues aquí están los dulces y las gelatinas. Trajo su charola de dulces. Sí. Mira, pues aquí están. Sí, se acaban, ¿verdad? Sí. Mira, aquí está la charola de los dulces, que recuerda esa bondad, esa caridad del señor. Señora, que siga pasando bonita noche. Sí, muchas gracias.
Gracias. Bien, pues es un ejemplo de cómo aquí pues ya vemos mucha gente, pues ya está inclusive ya sirviendo, ya están haciendo las enchiladas y diferentes cosas que traen este día aquí a ese momento aquí con el señor Curita. Vamos a platicar ahí con este amigo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Mario Contreras. Mario, coméntame, ¿cuánto tiempo trayendo algo aquí a este día del señor Curita? Pues desde que se empezó a hacer esta tradición, Raya, aquí andamos con mi familia, traíamos ahorita tamales de carne, unas empanaditas. ¿Qué los motivó? ¿Les ha hecho algún favor el señor Curita? Pues la voluntad, nos venimos aquí con la familia, mis hermanas. Bueno, pues felicidades y que Dios los bendiga. Gracias, Raya, ahí estamos. Bien, mira, pues aquí está. Ay, nos disculpa un poquito que en el cel la luz se nos afecta un poquito, pero mira, aquí está la gente. Es solamente un ejemplo de cómo la gente está ya iniciando a dar estos alimentos, recordando al señor Curita. Saludos a toda la gente que está en contacto. Mira, aquí están los tamales, para que vea que sí. Y dale todo para que la gente se venga y esté en misa. Ojalá alcance la que esté en misa, porque mucha gente está en misa. Date atrás. Bien, pues es un ejemplo. Ahorita vamos a realizar un recorrido ya, nada más rápidamente. Claro, me acompaña Miguel, mi camarógrafo aquí en la cámara para el noticiero. Y en vivo también estamos a través de el Face de Canal 2. Recuerden, estas transmisiones en vivo son traídas por Foto Universal. Está presente un año más, gracias al Señor de Salud, este día en que se recuerda la llamada de Dios al señor Curita José García Sánchez. Guarda esos momentos especiales con Foto Universal. Foto Universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video, cámaras digitales. Imprimimos en cualquier tipo de memoria. 100% de calidad en las impresiones. Contamos con todo lo que necesitas. Foto Universal, calidad digital y tecnología a tu alcance. Visítanos, estamos en calle Villalongín, esquina Independencia, en el centro de Purándiro. Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región. Foto Universal, calidad digital a tu alcance. Bueno, enhorabuena, no podemos entrevistar a todos esos, muchos los que dan alimento. Felicidades a todos en nuestro reconocimiento por hacer ese gran esfuerzo. Usted vio los comentarios, lo que llevaban. Ya después hicimos un recorrido en vivo, y Miguel lo hizo en la cámara que va a ver las imágenes, por toda el área de carne, había de todo, de carnitas, enchiladas, tamales, pozole, todo usted va a ver. Y también pues mucha gente comentó ahí en el Face, se llevaban hasta para su casa 3-4 platillos. Bueno, pues alcanzaron de todo y se formaron en todos los lugares. Vamos a ver cómo la gente entregaba los alimentos. También estamos presentes la banda de música. Bien, pues así después de las entrevistas va a realizar un recorrido Miguel. Voy a seguir por acá en vivo para grabar a la gente que está dando los alimentos, a la gente que está consumiendo. Que el señor Curita interceda ante Dios Todopoderoso y los bendiga por este día en que se recuerda al señor Curita José García Sánchez. Somos Canal 2, vamos a ver parte de este recorrido. Un panecito.
Para esos momentos especiales, Almadí, materializando ideas, te ofrecemos diseño gráfico, diseño de logotipos, volantes, menú de restaurantes, tarjetas de presentación, recetas médicas, invitaciones, pulseras para fiestas, lonas, vinil, playeras y gorras, regalos personalizados, recuerdos de Purándiro, recuerdos para eventos sociales. Aprovecha 1000 tarjetas de presentación por tan solo 399 pesos a color con una vista en barniz. Visítanos, materializando ideas. Estamos en Avenida Guerrero 66B, a un lado del autobús TAP, aquí en Purándiro. Recuerdos especiales para esos momentos inolvidables, solo en Almadí. Así se vivió este día. Mira, nosotros andamos grabando, no alcanzamos, pero pues, si agradecemos, pues un buñuelo, la señora de, que vimos en la entrevista de los buñuelos, el jabón buñuelo y una paleta, parece que alcanzamos, una gran paleta, muy sabrosa y dulce, eso sí. Ya no los más, dejamos que la gente siguiera formándose y alcanzara lo que alcanzó el día de ayer, gracias también a Acción Civil, un amigo más, el señor Martín Gutiérrez y toda su familia, a Gema, quien es la sobrina del señor Curita, que no la vimos, pero me comentó que sí estuvo aquí el día de ayer en Purándiro, y recordaron también a José Nava, gente muy cercana al señor Curita. Así se cumplió este aniversario. Continuando con la información, hoy entrevistamos al ingeniero José Luis Vargas Medina, el director de obras públicas del Ayuntamiento de Purándiro. Le preguntamos acerca de los avances que presenta la rehabilitación de la calle Javier Mina, si se va a terminar a tiempo, nos da detalles de esta obra, y también que mucha gente pide pavimentaciones. ¿Qué tal, Raya? Muy buen día, saludo con gusto a ti y a todo tu auditorio. Así es, dentro de la obra de la calle Mina, pues ya estamos trabajando en lo que es la subrasante y el drenaje, obviamente ya está, y nos hacía falta excavar un pedazo lo que es la calle que colinda
la mina con la Guadalupe Salto, que en su momento no se excavó para evitar la obstrucción de una vialidad más, pero ya ahorita que vamos en este proceso de suplazante, pues ya estamos, ya se está haciendo la excavación para conectar lo que es el drenaje y ya el filtro y la suplazante, ya emparejarnos ya para continuar con la otra capa que viene siendo la base. Inge, aquí una gente nos comentaba que vecinos inclusive, porque no se ha puesto nada más carpeta asfáltica, pero sabemos que había problemas ya con la red de drenaje, no sé, el agua también cómo se encontraba. Así es, el agua la línea de conducción se rehabilitó, no recuerdo el tiempo, pero no hace mucho, el agua, lo que es la línea principal, la que baja del depósito, esa estaba en buenas condiciones. Pero también tenemos el detalle, el drenaje, la gran mayoría de tuberías de drenaje en la cabecera pues son de asbesto, y ya como podemos ver pues ya cumplieron su vida útil, lo que nos está representando muchos problemas, pues hay fuga, ya mucho tubería ya está totalmente asolvada, alguna ya está rota, y lo cual si nosotros echamos carpeta asfáltica, como la estructura ya está dañada, pues se seguirán haciendo baches. Lo ideal pues es la reconstrucción del drenaje y hacer su estructura la correcta, porque si vemos tenía mucha, son terrenos de arcilla, y lo ideal es corregir y echar el concreto como debe ser. Y que aquí también vemos que algunos vecinos pedían el otro tramo de la calzada mina, aquí hay que hacer solicitudes y ver si hay pues el recurso también para el siguiente año, yo creo. Así es, y no solamente ello, Raya, la verdad que la gran mayoría de solicitudes que tenemos de aquí de la cabecera es de pavimentación, mucho la reconstrucción de pavimentación, pero también nos llegan muchas solicitudes de los que no tienen ni pavimento. Vemos en las orillas de la cabecera de Curuándiro terrenos arcillosos que ahorita en temporada de lluvias pues están realmente intransitables, para lo cual también por indicaciones del presidente se han estado rehabilitando varias calles, ahí se han estado raspando y echando material también para evitar tener estos casos que ya nos han pasado, calles que están intransitables peatonalmente, ya no vehicular sino peatonalmente. Entonces la idea sí es que queden transitables ahorita que se acerca la temporada de lluvia. Inge, retomando el tema de la calzada mina, la pregunta es, ¿se terminará antes de las lluvias? Porque ya se están presentando. Pues ya las lluvias se nos acercaron. Yo considero, de acuerdo al proceso que van, que en un mes estaremos terminando. Siempre y cuando no pase, que no nos llegue alguna lluvia fuerte, que también ahí nos impide el avance. Pero yo creo que en un mes la terminamos y ahorita estamos dentro del tiempo de contrato. Inge, aquí también es importante, ¿cuánto tiempo tiene un pavimento para ya abrirse la circulación? Porque mucha gente dice, ya está, abran, pero tiene su tiempo. Lo ideal son 28 días, ya para que alcance su resistencia óptima a los 28 días. Inge, esta obra, nomás si tiene por ahí el dato, ¿cuánto es la inversión que se realizó en esta obra? Son aproximadamente, ya con el agua y drenaje, cerca de los 3 millones, pavimento, agua y drenaje. ¿Aquí aportó algo los vecinos? No tiene ninguna aportación. Bien, que pues le agradecemos algo que se agrega a los vecinos, por ahí algunos en el tiempo que se les molestó, se les avisó, pues es difícil cuando se abre el drenaje. Sí, toda obra pública implica muchas molestias para los vecinos. Primero, pues la molestia es de que no tienen buenos servicios, ¿verdad? Ya cuando se le está reparando, pues ya es que la calle está abierta. Pero sí, se ha pedido mucho y hacemos los comités de obra previo al inicio de la misma para comentar eso y también que nos entiendan y nos apoyen los vecinos. Muchas gracias. Hasta luego, que sí. Soy Julieta Gallardo, tu diputada local. En este momento sigo preocupada y ocupada por el campo. Trabajando por el campo ha sido mi compromiso desde que inicié en esta legislatura. Viendo las necesidades que tienen ustedes como productores, el programa de Trabajando por el Campo ahora consiste en un dron agrícola que le va a llevar beneficio a los pequeños productores, a los campesinos. Eficientaré su producto y sobre todo en tiempo y en recursos. Para realizar este trabajo tendré asambleas con todos los productores del campo en cada uno de los municipios. En este caso, todos los productores tendrán acceso para ello, siempre y cuando en las asambleas municipales se presenten para poder nosotros agendar y tenerlos presentes para las próximas aplicaciones que se hagan. Se van a beneficiar
10 municipios, los cuales conforman el distrito de Puruándiro. Ya estoy por arrancar este gran proyecto, trabajando por el campo. Julieta Gallardo, diputada local por el distrito 02, Puruándiro. Bueno, pues ahí está la calle Javier Mina, ya está, ojalá que se vengan las lluvias, ya tuvimos una aguacera hace unos días, ojalá que lleguen pronto las lluvias, de que ahí depende mucho la producción del campo. Y continuando con la información, en el marco del mes de mayo, mes del Señor de la Salud, que ya estamos por terminar, se viene la subida el día sábado, hoy realizamos un pequeño recorrido por las estaciones del Mercado Nuevo San Juan, donde se instalaron los juegos mecánicos. Vamos a ver, parece que hoy y mañana tal vez último día, ahí estuvimos, cómo estuvieron las ventas, veamos. ¿Qué tal, amigos de Canal 2? Seguimos transmisiones en vivo, traídas por Foto Universal. Recuerda que en Foto Universal regalamos en cualquier tipo de memoria en solamente 15 minutos y las mejores fotografías de estudio están en Foto Universal y tenemos la tecnología a tu alcance. Bien, como puede apreciar, nos encontramos aquí en lo que viene siendo el estacionamiento de Mercado Nuevo San Juan. Podemos apreciar aquí ya los puestos, algunos claros de día, están cerrados unos por el momento, la hora que es, rebasando las 12 del día. Pero acá podemos apreciar los juegos mecánicos que estuvieron funcionando bastante tiempo aquí en este Mercado San Juan. Todavía algunos pues están armados, ya empezaron a desarmar algunos como la rueda, pero aquí vemos algunos, según hoy, se maneja como último día, últimos días ya de la Feria de Atracciones Jiménez, que yo recuerdo, hace las atracciones que siempre han traído a Puruándiro. Han venido otras como Atracciones Aguilar, que traían juegos mecánicos más buenos. Vino otras atracciones hace como 2 años o 3 años, que también traían juegos novedosos, como el Spider-Man, entre otros. Esas pues no se le niega, que también trajeron algunos juegos buenos también, novedosos también. Y pues así se vivió esta feria de juegos mecánicos una vez más aquí en el Mercado Nuevo San Juan. Los precios, mucha gente nos lo comentó, no lo quise entender, pero gente pues les hacían altos algunos de los precios. Por ejemplo, aquellos toros, 50 pesos, este que vemos aquí 70 pesos, otros más 70 pesos, para los pequeñitos 35 pesos. Pues quien tuvo la oportunidad los disfrutó con el ayuntamiento, que preside el licenciado Víctor Vázquez Tapia, les brindó pues prácticamente 4 horas de juegos mecánicos gratis. Quien no, pues hubo gente que vino y dijo, no, pues nada más lo subo a un juego y listo, y a comprar unas papas o algo, porque están caros. Así se vivió la feria, ya culminando hoy, últimos días que estaban los juegos mecánicos. Y aquí pues también se encuentra la gente que estuvo durante estos días aquí. Algo que también nos comentaban, ya no se hizo baile, aquellos bailes que se estaban volviendo tradición aquí en la explanada de Mercado San Juan. Sus corazones están de tener, se respetan, porque no se hicieron bailes, que es bailes de recuerdo, pero se hizo un gran jaripeo que fue todo un éxito allá en la Plaza de la Salud de Puruándiro, con los toros divinos y también con las bandas que estuvo, usted recuerda, la Mera de Janambó, la Huérfana, por ahí presentes, y los Infinitos. Fue lo que se realizó en cuanto a los bailes, que se cumplió con ese gran jaripeo. Termina la feria prácticamente ya el día de hoy. Aquí está una de las señoras, nuestro amigo Juanito, que tiene tiempo ya en ferias. Buenas tardes, señora. ¿Estaba trabajando? Sí. Bueno, coméntanos, ¿cuánto tiempo ya dedicándose a este negocio, Juanito? Ah, yo apenas acabo de venir a trabajar. ¿Cómo vio usted las ventas? ¿Aquí estuvo todos los días? Sí, no, estuvimos allá en la plaza. ¿En la plaza? ¿Cuántos días te tocó? Él sí le tocó, amigazo, aquí está. ¿Cómo estuvieron las ventas, amigazo? Estuvieron bajas. Estuvieron bajas, más bajas que en diciembre. Sí. ¿Cómo qué porcentaje más o menos? Como a la mitad. Como a la mitad. ¿Cuál día fue el día que más gente hubo aquí en la feria? Pues estos 3 días pasó, sí hubo gente. Sí hubo gente. Ya parece que son últimos días, ¿verdad? Sí, creo que sí. Hoy o mañana, no sé qué ya día. Son últimos días. Y aquí están las papas. Dicen que está carísima la papa, ¿sí es cierto? Sí, está como a 40 el kilo. Sí, con razón. Sí dicen que ahorita no hay que comer papas. No, se crea, No, pues claro que hay que comer porque es muy nutritiva la papa. Los dejamos que sigan trabajando, amigas. Gracias, señora. Bien, pues aquí está, mira. Y si dicen, que por ahí está. Y si nos cuesta, pues hemos comprado papas, cómo no. Antes yo recuerdo que las daban las charolitas a 30 y 35. Hoy por ahí ya nos dicen que a 35 y a 40. Así pues, un ejemplo de aquí, vamos a ver si logramos llegar a alguno de los negocios establecidos del mercado que durante todo el año están aquí, sufriéndole cada año, sufriéndole aquí en las ventas, y que tienen años ya este mercado que se edificó aquí en este lugar, que su origen principal en aquel tiempo, terrenos adquiridos en la administración del profesor Gerardo Lara Vargas, era destinado para la construcción de la central de autobuses, era para lo que estaba destinado ese terreno. Y fue la administración de Juan Arriaga donde dijo que hicieran este mercado San Juan, no sé qué se hiciera. Y pues, como usted sabe, muchos locatarios han dicho, pues muchos locales siguen cerrados después de tantos años de que se abrió como mercado. Tal vez había espacio para el mercado y para la central de autobuses que tanta falta hace en Puruándiro.
y que de aquel tiempo cuando estuvo el ingeniero Matías Arroyo visitamos algunas centrales para ver si hacían un pulandero, pero no se llegó a nada. Tenemos algunos de los negocios. Vamos a pasar un poquito por ahí con nuestra amiga La Güera. Buenas tardes, señora Güera. ¿Cómo ha estado? Bien. Coméntenos, ¿este es su negocio? Sí. ¿Qué es lo que vende aquí el giro? Mariscos. Mariscos. ¿Cuánto tiempo tiene ya aquí en el mercado San Juan? Desde que inició, ya son varios años, ¿verdad? Sí. Coméntenme, sé que le han sufrido mucho. ¿En tiempos de ferias sí se les aumentan las ventas? Pues a veces sí. ¿Y esta feria cómo estuvo las ventas? Un poquito bajas a comparación de los otros años. ¿Qué día fue el día que más tuvo venta? El domingo y el día que fue la inauguración. Día de inauguración. Ajá. Este año no se hicieron bailes. ¿Había venta el día de los bailes o no? Aunque eran por la tarde, noche. Cuando había, sí. Sí, aunque fuera en la tarde, sí. El baile. Sí, había ventas. Bueno, dice que aquí tienen batallando, ¿verdad? Sí, pues hay que seguir batallando. ¿Qué más hacemos? Eso, sí, gracias, señora Vera. Mira, que hacemos al señor aquí. Está aquí en su negocio de, como dice, el de mariscos. Usted puede apreciar en las comentas sobre cómo se ha ido en estos días en que ya termina la feria. Y aquí está la imagen que usted la conoce del mercado San Juan. Rosa Cárdenas. Voy a hacer saludos también a Rosa. Aquí vemos otros negocios. Aquí está nuestro amigo Vázquez, que tiene años dedicándose a la carnicería. Vamos a platicar un poquito con él, es un ejemplo nada más. Y con nuestro amigo Vázquez, que siempre están trabajando. Mira, ¿son cuántos años ya aquí en la carnicería, en el mercado San Juan? Sí, Raya, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, la carnicería tiene como unos, desde que se abrió el mercado. Entonces. Ya. ¿Y yo estoy desde carnicero, Suf? Desde la infancia de mi papá. Dicen que cuando yo nací en la carnicería, Raya. Eso es bueno, güey. Pues ahí está el trabajo. Y aquí estamos al pie. Así es que desde que se abrió el mercado. La pregunta en estos días, ¿cómo estos años, qué tanto se incrementan las ventas cuando se instala la feria? Mira, Raya. Pues de un 100%, un 70%, digamos. Porque no creas que se aumentan las ventas, no, está tranquilo. Aquí está la muestra, mira. Si quieren echar la cámara para allá, donde ustedes quieren echarla, está solo. ¿Qué día fue hoy que estuvo la feria? ¿Qué día fue que dijiste tú? Hoy tuve buenas ventas. Pues el domingo, Raya, el domingo sí estuvo más o menos buenecito. Sí, ¿para qué nos quejamos? ¿Cómo ve? Ya hoy, según termina la feria, cuando hay eventos aquí, como por ejemplo cuando se pagan el 65 y más, ¿sí hay algo de ventas? Sí, sí aumentan las ventas, Raya. Aumentan un 90%. Porque los ranchos son los que consumen. Sí, los de aquí, pues, ¿qué te diré? Hay poquito, ¿verdad? Hay poquito. Médico, coméntenos. Sabemos que es otro giro muy diferente a los alimentos. Los alimentos, sí. ¿Qué tanto le incrementa las ventas de su negocio cuando se está a la feria, médico? Mira, Beto, buenas tardes a todos los televidentes de Canal 2. Efectivamente, Beto, pues a nosotros con la feria realmente nos afecta porque todas las gentes de las comunidades no entran a comprar. Che, por si hay gente muy grande que entra cuando no está la feria, se les dificulta manobrear sus carros, manejar sus carros, y definitivamente, Beto, a nosotros nos perjudica. Si te fijas, hace algunos días también cerraron la puerta principal porque había carreras. Cerraron de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde, y Beto nomás se les antoja, pues realmente, pues cierran. Ya ves que pues está la unidad deportiva para que hagan carreras en bicicleta, o está también allá para el lado del vivero, está Cuatro Caminos, está también Galeana, también, que no les afectaría tanto. Pues aquí sí nos afecta mucho, Beto, lo que es la feria. ¿Ya termina? ¿A ustedes les conviene que termine? Sí, Beto, sí nos conviene que termine, porque te digo, pues la gente no entra. Y pues esperemos que ya también se retiren, o pues también que la reubiquen en otro lado, Beto. Ya ves que está el espacio frente al monumento también, que está para eso, también la explanada del juguete. Y pues realmente a nosotros como comerciantes sí nos afecta. Así es, bueno, yo sabía que gente que vende alimentos se le mejora un poquito, en este caso al señor médico, pues él tiene otro giro y pues también les comenta que les afecta, pero de una forma u otra sí sube un poquito las ventas en el mercado San Juan. Que si hubiera más eventos, pues claro, como él comentan, tendrían más ventas de este lugar, que pues mucha gente le ha comentado, es el mercado, pero no tiene los resultados que se pedían en aquella administración de Juan Arriaga. Así pues las cosas en nuestro pulandero. Mira, ya de ayer, información deportiva, no alcanzamos ya a transmitir las premiaciones completas, nos faltó la premiación de segunda y tercera fuerza. Vamos a ver las premiaciones, donde fue campeón en la segunda fuerza el equipo La Calzada, y en la tercera el equipo del Boca Juniors. Bueno,
buenas tardes a todos. Reciban un saludo del licenciado Víctor. Felicitar a los dos por este gran partido con el Cerro Verde que nos brindaron. La verdad, muy emocionante. Ya llegué un poquito tarde, pero el ratito que estuvo muy emocionante el juego. Y como todo, tiene que haber un primer lugar y un segundo, pero lo que dejaron en la cancha es lo que se reconoce, el esfuerzo, la dedicación, que vienen y aparte arrastrando todo el torneo, porque los que estamos como delegados también sabemos lo que implica estar dentro de un equipo y al frente de un equipo. Pues nada más reiterarles el compromiso del licenciado Víctor con el deporte, que sigan contando con su apoyo incondicionalmente. Les mando una felicitación a todos y como les comento, sigue refrendando ese gran compromiso para el deporte, para la niñez y para todos los de todo el deporte del municipio. Gracias, licenciado. Vamos a iniciar con la ceremonia de premiación. Vamos a dar lo que es el campeón de goleo, Gerardo Ibarra, Mesa del equipo deportivo La Calzada. El premio para mí le va a entregar, el premio es de 1500 pesos. Aquí entrega Don Memo. Felicidades, Gerardo, que le ganas. Vamos a entregar la premiación de los campeones y agradecerle al ayuntamiento del licenciado Víctor, porque una vez ayer en la presidencia lo vi y platicamos acerca de la premiación, y yo le dije que estaba oficial el registro de la liga de 6000 pesos al primer lugar, y él me dijo, Robert, así me dice, en lugar de raya, cuenta con 5000 para el primero y 2000 para el segundo, lo que hace que la premiación en total, Don Memo Mazo va a entregar, lo corresponde a la liga, lo que es al segundo lugar, gran equipo, al Juventus le entrega una aportación de 4000 por la liga y el ayuntamiento entrega 2000 más. Pase de Vamos a entregar el primer lugar. Antes de eso quiero también felicitar especialmente a una persona que estimamos y que la conozco hace muchos años, y que fue un portero grande de la selección de nuestro Purándiro y que sigue siendo un ejemplo. Yo se lo dije el otro día, José Luis, un aplauso quiero para José Luis La Bomba. Tomar en nuestro fútbol y que no nos ha dejado, fue portero de los grandes, no le llega el que tiene edad, pero ahí está, ya, campeón del equipo de La Calzada, pase por el premio igual, son 6000 pesos por parte de la liga y 5000 por el ayuntamiento. Nada más, muchachos, les dan un saludo del presidente. Felicitar a los dos equipos, como siempre, pues no siempre se gana, pero la verdad nos brindaron un muy buen partido. Refrendar el compromiso del licenciado, como siempre lo ha hecho, estando o no estando, porque hay quienes a lo mejor se aparecen en ratitos y después se desaparecen. Entonces el licenciado siempre ha estado comprometido. Refrendar ese compromiso de seguir trabajando por el fútbol, por el deporte, por los niños, para que esta liga siga manteniendo este gran nivel que ha demostrado el día de hoy. Y felicitar a los dos equipos. Felicidades. Licenciado Rica, que jugó en los Termales hace como unos 20 años, pues también que nos comente algo en nombre del deporte por donde dice Rica. Bueno, pues primeramente, muchachos, felicitar, la verdad, se la rifaron un montón. Yo veía unos ya jovenazos allá, yayis, que andaba como un chavalazo, ¿eh? Se aventó el partido de la temporada. Lamentablemente, pues no les alcanza, nos vamos a la última instancia, que es los penales. Cardíaco todos los que estaban por ahí, las porras. Se peleó en la cancha, se peleó en las porras y la verdad nos vamos muy contentos.
Hace un año nos fuimos con unas caras bien largas el equipo aquí de Boca Junior. Cuando se pierde, se va uno con una sensación de, pues, de desesperación, de por no lograr el objetivo, ¿verdad? Hoy se coronan campeones, el año pasado se quedaron en el segundo lugar, hoy refrendan el primer lugar. Y esto es lo maravilloso del fútbol, Jeroche, el fútbol siempre da revanchas. Ya sea esta temporada que venga, ya sea en la que siga, se van a volver a enfrentar este equipo y esperemos que la victoria sea para ustedes. Felicitarlos a ambos equipos, a las porras, estuvo peleadísimo también las porras. Y el mensaje que también manda el licenciado es especialmente para ese persona del equipo, que es el delegado, que es el que va a las reuniones, es el que anda juntando los arbitrajes, el que anda arreando a la gente. Felicitar y aplaudirle, vamos a darle un aplauso a cada uno de los delegados del equipo de Jeroche, del equipo de Boca Junior, que ahí pagan las multas, pagan los arbitrajes y son los que se llevan las o los recordatorios ahí del 10 de mayo. Sí, el estrés de las juntas de escuchar todo eso. Muchachos, pues estamos al pendiente, cualquier necesidad que tengan, saben que con el Ayuntamiento de Puruándiro pueden contar. Está el compromiso, saben que hoy finalizamos este torneo 2023 con este partido, pero que el apoyo económico que se va a dar de los 5,000 pesos extra y los 2,000 pesos para el segundo lugar, nada más es la cereza del pastel. Durante toda la temporada estuvimos al pendiente de lo que fue los campos deportivos, la dotación de uniformes, material deportivo, y que en el fútbol, que es uno de los deportes que por sí solo se disfruta del hecho de verlo, van a seguir teniendo el apoyo. Muchas gracias y gracias a la Liga por invitarnos a ser parte de esta fiesta real. Hacemos un compromiso, o sea, siempre premiamos al campeón, al goleador y a todos. Yo hacemos un compromiso, nos falta un año de directivos en la liga, agradecerles. Yo soy de las personas que cuando nos dan la oportunidad en un año, tres años, gracias y que venga otro. Lo que hizo el anterior lo hizo él. Lo que hicimos nosotros lo hicimos con errores y todo, pero lo hicimos siempre con apoyo al fútbol. Y un ejemplo es que me gusta apoyar a mí a la juventud. Los demás también, pero para mí la juventud. Y quiero que le den un aplauso a un muchacho que es muy especial para mí y que es un jugador muy bueno. Y nos comprometemos que el próximo año no nada más daremos trofeo al campeón, al goleador, sino también al portero menos goleado. Quiero que le den un aplauso a Dani. Aquí está Dani. Porque es un chavo que yo sé que le echa ganas y nunca se queda atrás. Hoy no le tocó, pero el año pasado sí. Bueno, vamos a empezar con la premiación para todos ustedes. Y antes que nada les quiero decir una cosa, que el año que entra se van a volver a enfrentar, porque simplemente refrendamos el compromiso de que somos Ney, platicamos con Don Memo, con Mazo. Una disculpa de Mazo, tuvo que ir por cuestiones de trabajo. Al igual que el año pasado, por las cuestiones de acomodamiento de las fuerzas, sube el campeón y sube el primer lugar de cada fuerza. El que viene, sí va a haber ya ascensos y descensos, pero este año los dos están en segundo y se van a volver a enfrentar. Vamos a empezar con la premiación. Vamos a entregar el trofeo, el premio más bien, si se encuentra por aquí el goleador, que es del equipo Atlanta, Cristian Alex Faría Silva. ¿Cuántos goles? 31 goles. 31 goles. Para que entregan el premio. Gracias. Pasé por allá a Jorge. Jorge, gracias por el equipo. Gracias. Sí, está Jorge del equipo de Atlanta, que hasta que ganó algo el Atlanta, porque nunca ganaba nada. No te creas, hombre. Vamos a entregarle al segundo lugar al equipo de las aguas termales de Jeroche. Don Algalmocida. Yo no dije. La premiación, les comento, la premiación de la liga es de ustedes, es de ustedes el dinero. Como siempre es de 6,000 pesos, más aparte es el licenciado Víctor Vázquez, compromiso que cumple, como lo ha hecho siempre. Dijo Robert, 5,000 más al primer lugar, son para ustedes, son 4 y 2, son 6,000 pesos. Entrega Don Memo 4, por aquí te van a llegar. Por aquí te van a llegar.
multiplica, papá. $2,000 y Memo te encarga 3,000, son 3,000. Y al primer lugar, igual, es dinero de ustedes, hablamos de nosotros. La Liga Municipal, que es dinero de ustedes, entrega $6,000 al primer lugar. Y el ayuntamiento, que preside el licenciado Víctor Vázquez, cumpliendo con lo que dijo, entrega 5,000. Son 11,000 al primer lugar. Bravo, ¡buena veterano! ¡Va a haber tacos gratis! ¡Tacos gratis! ¡Se equivocaron de taquero! ¿No lo quieres? No, sé que se va a hacer a mis amigos. ¡A este es más! Muchachos, gracias. Que Dios los bendiga y arriba el fútbol. ¡Felicidades! Y con esta información llegamos a la parte final de su noticiero por el día de hoy. Recuerden que aquí usted está bien informado, los demás siguen detrás. Decimos gracias a las cámaras Miguel, dirección general, el señor Juan González García, su servidor amigo Roberto Ruiz Raya, le dice gracias, pero siempre recuerde lo más importante, pase lo que pase.